sector más desprotegido. Lo más común que dice la gente, dice, quiero poner una tienda de ropa. Jóvenes, hay cosas más importantes que puedan hacer. Una tienda de ropa, y se puede, pregúntenle al señor Amancio Ortega. Él tiene una tienda de ropa. Cuando va a su reunión, le pregunta, mira, ¿qué te dedicas de tu ropa? Efectivamente, y también es importante visualizar más allá. No por el hecho de decir, quiero una tienda de ropa, vamos a decir, no, no hay apoyo. Sí hay apoyo, pero ¿sabes qué? Tienes una tienda de ropa, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si ponemos una plataforma de comercializar ropa en línea? Perfecto. Ya lo hay, y no nada más es ropa. Ya no nada más vas a comercializar en tu punto de venta, hablemos del hogar como tal, sino vas a comercializar a nivel nacional o posiblemente hasta a nivel internacional. Eso que es, ahí estamos aplicando tecnologías de la información al mismo giro que es la venta de la ropa o la boutique, como le quieran llamar. Tenemos aquí también otros comentarios donde nos dicen, ¿es posible tener apoyo para empresas o emprendedores a través de estos subsidios? Claro que sí, y esa respuesta va para Luis Javier Álvarez. Mira, Luis Javier, claro que es posible, precisamente por parte de lo que es Secretaría de Economía, por medio del Fondo Nacional Emprendedor, a través de INADEM, todos los apoyos y subsidios van dirigidos precisamente a personas físicas y morales, háblese desde pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas y desde los emprendedores para poderlos apoyar. Ejemplo, les comentaba hace rato lo que es la convocatoria 2.3. Ahí tenemos un apoyo de 50 mil pesos. Hablando de la tortería, por ejemplo, vamos a irnos desde el ejemplo más abajo. Vamos a decir que es el famoso carrito sandwichero de Laura en América, y la inversión de este emprendedor fue, pues, ¿sabes qué? Lo voy a poner afuera de unas oficinas, afuera de la universidad, afuera de la escuela de mis hijos, porque está pegando muy bien, excelente. Mi inversión fue a lo mejor de 70 mil pesos, ¿te gusta? Bien. ¿En qué te va a apoyar esta convocatoria? Te van a reembolsar siempre y cuando tus facturas no tengan una vigencia superior a los 12 meses y tengas tú un plan económico previamente redactado donde justifiques precisamente tu actividad, ¿sí? La misma dependencia te va a bonificar o te va a hacer el retorno de 50 mil pesos. O sea, estamos hablando de un emprendedor, de un carrito sandwichero, si ustedes lo quieren llamar así, por muy chistoso que se escuche, pero la intención es